Denuncia una PECODE ante la Fiscalía por asonada y asalto a la Corte Suprema de Justicia. El Movimiento Juventudes del Partido Salvación Nacional emprendió acciones legales contra directivos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación PECODE tras las violentas marchas del pasado 8 de febrero que terminaron en actos violentos contra el Palacio de Justicia en Bogotá. Para el Movimiento Juventudes, lo ocurrido ese jueves fue un claro asalto sufrido por la Corte Suprema de Justicia. Ante el asalto violento propiciado por PECODE en contra de la Corte Suprema de Justicia, hemos interpuesto una denuncia en contra de Domingo José Ayala Espitia, Cristian Rey, Edgar Romero Macías y demás miembros del Comité Ejecutivo de PECODE por la presunta comisión de delito de asonada, anunció uno de los miembros de la colectividad por medio de un video en la red social X. De igual forma, dejaron claro que no permitiremos que PECODE le haga el juego al gobierno nacional en la toma del poder judicial. Eso en referencia a las presiones ejercidas por el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema para que elija a la nueva fiscal general de la Nación. La convocatoria a una gran movilización el pasado 8 de febrero fue realizada por PECODE en medio de investigaciones en la Fiscalía General en su contra por un supuesto aporte irregular de 500 millones de pesos a la campaña del presidente Petro. Aunque la protesta fue liderada por PECODE, fuentes confirmaron la semana que el gobierno incentivó la participación de sus funcionarios en las marchas. Se hizo hincapié en que la asistencia era voluntaria, pero se organizó logística para quienes deseaban unirse a la manifestación.